Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien, que estén realizando la tarea en casita. El día de hoy vamos a repasar todos los números que hemos visto, ya que hemos llegado a una cantidad muy grande, que es el número 39. Ya vimos la familia del 10, ya vimos la familia del 20 y la semana pasada vimos la familia del 30. Hoy vamos a recordar todos estos números que nosotros ya hemos visto, partiendo desde el número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a comenzar a contar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Es así como nosotros ya conocimos los números de 1 al 9. También ya hemos conocido y aprendido los números de la familia del 10, que son del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es muy importante recordar por qué son la familia del 10. Porque se escriben todos con el número 1, inicia con el número 1. También ya hemos aprendido la familia del número 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Igual en esta familia es muy importante recordar por qué es la familia del 20. Porque se escribe siempre con el número 2. Inicia siempre con el número 2. Y hace poquito conocimos la familia del número 30.
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Esta familia es nueva para nosotros porque apenas estamos conociendo, apenas estamos practicando con ella y sus cantidades. Pero es importante recordar que es la familia de 30 porque comienza siempre con el número 3. Aquí nos damos cuenta que siempre comienza con el número 3. Muy bien, chicos. Todo esto ustedes ya lo han aprendido. Quiero felicitarles porque hemos llegado a un número muy grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir todos estos números en la libreta, recordando que hay que hacerlo dentro del cuadrito de la libreta sin salirse de la línea. De igual manera, les dejo tarea en el libro de matemáticas para repasar todos los números y seguir aprendiendo aún más. ¡Nos vemos, chicos!